2004 existe la gitanilla un restaurante en pleno centro histórico de la ciudad tan bonita de estepona que a mí me encanta bueno hoy vamos a disfrutar de la gastronomía de este lugar en la cual vamos a estar atendido por grandes profesionales como es carlos que está ahí hecho un brazo de más y bueno y por lo visto hay muchos paco creo que está hasta paco sexto bueno pero el dueño también se me llama paco paco vasa y que nos va a atender en breve y nos va a contar toda la historia familiar porque familia de pescadores y creo que esto tiene mucho que ver con esas mariscadas y ese buen pescado fresco que hemos comido, y además de aquí, de la tierra de Estepona, como son esas gambas buenísimas, que no penséis que esas gambas que vaya a ver ahora son las gambas de Huelva, no, son de aquí gambas de Estepona, como todos los productos y los postres típicos también de aquí de la parte de Málaga bueno, pues vamos a dar paso a conocer un poquito más de esta gastronomía, y por supuesto, lo que a mí me encanta la historia de dicho lugar de aquí, la Gitanilla ole, que estamos en Andalucía es oh. aquí en el pleno centro de Estepona, lo que es el casco antiguo que todo el mundo conoce de toda la vida y tanto extranjero visitan esta zona, porque además, claro, los españoles que también los conocemos, pero los, los extranjeros que se pirran, que se chifla. Hemos estado en una mesa con amigas de también del mundo del periodismo, de revistas eh, emblemáticas de, de aquí, eh, que bueno, pues ellas conocían esta gastronomía y decía, Elena, tienes que ir. Y bueno, fijaros que yo conocía también la familia Bazán hace mucho y le he hecho muchos reportajes ...pero concretamente, a Paco Bazán no... ...así que hoy aquí en su casa... ...que es donde estamos, aquí en la Gitanilla... ...en este restaurante emblemático... ...pues rodeado de flores bonitas de Gitanilla ¿no?... ...y de geranio ¿no?... Sí. ...¿qué tal?, sí. buenas tardes... Paco. ...buenas tardes, aquí estamos... ...bueno primero ha querido que disfrutemos de la gastronomía... Muy ...y bien. luego ya... Vamos a hacer un poquito de referencia a lo que es la historia, porque la historia que hay que seguir transmitiéndola de unos a otros y que no se pierde la historia claro. de las personas de aquí de siempre, como es la familia Basal. ¿no? Sí, sí. Nosotros llevamos en, en toda, bueno, yo prácticamente toda la vida en lo que es la restauración y eh, lo que siempre nos hemos dedicado a lo que es restaurantes, bares, cafeterías y catering. Hemos dado también, sí, hemos tenido de todo un poco en la familia. Bueno, yo... me ha llamado mucho la atención, nada más entrar, Paco E. Eh ese surtido que tenéis de marisco a la entrada sí. que tú dices bueno estoy en un mercado sí, porque es que es tanta idea. variedad que te da la impresión de estar entrando en un mercado no y ya sí, ves sí. todo esto no o sea que es que dentro del restaurante hay como varias facetas no sí este, eh, lo de la, la pescadería que tenemos ahí a la entrada es la idea que, que un restaurante que teníamos antes el restaurante Paula eh, teníamos y el mismo el mismo digamos sistema no de pescado y entonces eh, como aquí no lo teníamos y, y la clientela de allí no lo demandaba, pues por lo que lo hemos montado hace un año que, que llevamos de reforma. Quizá vuestros platos eh, más conocidos y famosos en estepona es eso, el pescado y el marisco, sí. porque ya hemos visto los pescados maravillosos, frescos y además muchos de los productos de aquí, de, de estepona, como son la gamba, ¿no? Porque sí. hay peces que a lo mejor ven el plato en la foto y dice la gente, ¿esos son gambas huelvas de blanca? De huelva blanca, ¿no? Son de estepona, aquí también se pesca gambas, se pesca cigala, se, se, eh, normalmente se cogen muchas conchas finas, almeja, eh, eh, hay alguna vez en la lonja, hay bogavante, hay langosta. Angosta, eh, el, el rap es un plato que también se pesca mucho... ...el lenguado, lo, eh, los pargos, las hurtas, son pescados de aquí. Sí, bueno, ya he visto la carta que es muy extensa... ...y tenéis una carta calidad-precio maravilloso... Sí y luego también las postres porque hay veces que no sé no en la hostelería se da que compagine también lo que son los platos de la carta con lo que es la repostería y aquí conjugáis todo no porque sí, sí. tanto ese dulce que hemos probado que alguien me sabe que sí. es muy típico de Málaga sí ¿no? es muy típico de Málaga ese es un postre que hace nuestro cocinero que es de allí de la zona de Antequera que es de donde proviene ese ese postre también tenemos la tartaleta de manzana que se hace caliente al, al momento con helado de vainilla, miel de caña. Eh, tenemos la tarta de queso, la tarta de chocolate. Eh, nunca faltan los flanes que hacía mi abuela, que para descanse, que era una maravilla, la misma receta. Porque nosotros empezamos en hostelería en el año 68, con pensión Peña primero. Eh, luego montamos restaurante San Isidro luego hemos tenido el restaurante Paula eh, tuvimos un catering en esa época y ahora pues estamos aquí en, en Gitanillas. y Gitanillas desde 2004 no como pone la entrada no desde 2004 Gitanillas de, 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 Gitanillas Gitanilla. Gitanilla, ¿no? bueno vosotros pues, tenéis una trayectoria mucho más larga sí, sí, sí. que de 2004 no sí. la verdad Paco tengo que decir que tú aquí para qué pones servilleta porque aquí no chupamos los dedos ¿para Con lo que está todo. <laughs> ya ya pero pero hombre el, la servilleta <laughs> es fundamental y hay que y hay que ponerla <laughs> bueno si es la temporada Paco es pues, el arranque que siempre en Semana Santa para la hostelería, sí. aunque ahí trabajéis todo el año con vuestro público de aquí. Pero ahora quizás diríamos, para las personas que ya os conocen, ¿cambiáis lo que es la temporada primavera-verano ya para esta etapa ya más estival? ¿Cambiáis platos e introducís más ensalada? ¿Habéis cambiado o vais a cambiar? ¿A Normalmente temporada? no, eh, siempre continuamos con la misma carta. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, tenemos un huerto donde cultivamos casi todo lo que consumimos aquí. Es un huerto que tiene mi padre, que es mi padre desde el año 39, que, que lo tenía mi abuelo. O sea, y entonces, ese huerto cultivamos casi todo lo que consumimos. Ahora mismo, pues, hemos sembrado pimiento, hemos sembrado tomate, tenemos calabacines, todo sembrado nuevo. Y ahora estamos recogiendo patatas que están ya para salir. Eh, tenemos la taganina, ah, no te ta ¿Las taganinas? No la, te las taganinas. ¿eh? Las, taganinas las taganinas vienen, no, las taganinas, es, es, debido al agua, pues salen silvestres y, y, y nos, las cogemos también y las traemos porque son cosas de nuestra cultura. Ahora también, hemos tra también estamos trayendo los guisantes frescos que lo, lo, lo hacemos una, una un plato digamos una guarnición con taganina guisante con lleva zanahorias también fin judías verdes... son eh, son cosas que, que, que nosotros tratamos de, de todo lo que podemos utilizar en nuestra huerta utilizarlo aquí no, es que muy interesante porque estamos siempre hoy día, ¿no? Ya está la información de cuidarnos, de comer sano, producto de temporada. Y aquí es lo que he visto mucho, el producto de temporada, porque siempre. incluso la guarnición, siempre. que te comentaba, que estaba la tagarnina, la zanahoria, sí, 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 sí. y es delicioso, que no te puedes dejar, Gracias. por muy llenos que está, es que no te puede dejar ni una ramita de la tagarnina que <laughs> Gracias. Es que eh, es la digamos la cocina que hemos hecho toda la vida. Nosotros mm, eh, eh, toda la vida de Dios hemos cocinado. ...como cocinaba mi abuela, como cocinaba mi madre... ...y ahora pues seguimos con la misma tradición... ...y es una cocina mediterránea... ...pero basada en los productos y en, la, y en los platos... ...que hacemos aquí en Estepona, de toda la vida... No, no, ...no nos salimos fuera... ...ni porque creemos que la cocina nuestra... ...es la que tenemos que, que realmente conocemos... ...y la que tenemos que, que dar a conocer". La verdad es que te quiero agradecer, eh, bueno, pues eh, que nos haya dejado disfrutar de estos momentos. Hemos estado súper a gusto. Servido por grandes profesionales como es Carlos, que ha sido un encanto, como todo el personal en sí, sí, sí. ¿sabes? Todo se ha emborcado y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo. Es una experiencia que nos llevamos, que esto de las cosas que nos olvidan en la vida sí, ¿eh? y gracias. que repetiremos. Muchas te puedo gracias. asegurar que repetiremos con las mariscadas y con todo lo que hemos visto aquí. Sí. Que bueno, que aquí hay que venir muchas veces para probar todo lo que tienes, que son muchas. Sí, todos los días también, como tú has dicho antes, pues de, de los platos, de los productos que traemos, pues, pues hacemos un plato más o menos nuevo, no, nuevo en el sentido de que ofrecemos algo distinto todos los días para que no sea tampoco la monotonía de la carta, porque eh, al tener productos eh, frescos tanto de, de temporada, de, de huerta como de, del mar, pues elaboramos cosas nuevas y hacemos cosas distintas. A mí lo que me sorprende es Paco también cómo el extranjero, ¿eh? nuestros compañeros alemanes, todos los extranjeros, cómo te conocen. Sí, y hay gente que de Marbella, de aquí al lado, de toda la vida, sí, sí. que no conocen este restaurante, ¿no? Bueno, y ahora bueno, ahí... y, y los extranjeros se pirran. También, eh, hombre, tenemos mucha gente, mucha gente residente que vienen de fuera, de la línea, de Ajecira, de San Pedro, de Marbella. Eh, que nos conocen y, y repiten tan, es, tanto por eh, lo que le dicen lo, los amigos como por la trayectoria que tenemos. ¿no? Por eso es quiero hacer es un llamamiento de sí. las personas que estamos por aquí, por los alrededores, que yo digo, me Medellín al extranjero, hay un crucero por ahí, por África, por no sé qué, vamos a conocer nuestra tierra, vamos a conocer sí. nuestra gastronomía, vamos sí. a conocer nuestras cosas, Paco. Eso es fundamental. Conocer lo que tenemos es, es fundamental y, el, y yo, yo apoyo, yo soy realmente un. Eh, eh, me gusta eh, eh, ir a los restaurantes y, y, y comprar aquí en Estepona o siempre o algo fuera cuando eh, tengo necesito alguna tengo alguna necesidad, pero me gusta eh, consumir en Estepona. Pues muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por vuestra trayectoria profesional, que dice, algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no? Pues algo tendréis cuando ¿eh? tenéis tantos años y... Hombre, gracias a Dios, no nos falta clientela y, y tenemos y, y ya después de Semana Santa, pues tú sabes, ya empieza la temporada y ya arrancamos y ya hasta, hasta noviembre pues estamos trabajando todos los días sin parar ninguno y, y esperemos que, que siga para adelante. Muchas gracias, bueno, señor sí, bueno, eso. Felicidades. Gracias.